Miren, miren qué rico, qué espesito. Vamos a servirnos un plato. Esto la verdad es una delicia y es muy nutritivo. Miren qué delicia. Amigos y amigas de Casa Rey, hoy les traigo un caldo, una sopa exquisita. Esto es sopa de champiñones o caldo de champiñones en la olla Ninja Foodie. Un platillo muy natural, muy delicioso, que la verdad es un gran agasajo a los sentidos. Miren, miren qué rico. Sopa de champiñones o caldo de champiñones en la Ninja Foodie. ¡Vamos para allá! Estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Son pocos para una receta simple. Así que miren, aquí tengo 3 cuartos de kilo de champiñones. Estos son champiñones frescos que yo compré en el tianguis. Por tanto, vienen con un poquito de tierrita. Hay que lavarlos bien. Aún así, aunque vengan empaquetados de supermercados, de tiendas de autoservicio, por favor, también denles una lavadita, porque luego traen impurezas. Para 3 cuartos de kilo, o sea 750 gramos de champiñones, yo voy a ocupar para hacer mi salsa 4 jitomates, 4 chiles guajillos, en este caso es del que no pica, y un chile ancho o chile mulato, si quieren también pueden integrarlo, media cebolla que vamos a picar en cuadritos para sofreír, un cuarto de cebolla para moler en nuestra salsa, 3 dientes de ajo para nuestra salsa y 3 hojitas de laurel. Aquí tengo medio litro de caldo de pollo. Este caldo lo preparé yo aquí en Casa Rey. Es un caldito natural. Ustedes pueden también prepararlo con consomé en polvo, como ustedes gusten. Sal y pimienta al gusto. Eso es todo. Y por supuesto, agua. Eso es todo lo que vamos a ocupar para hacer nuestra sopa o caldo de champiñones, sopa de hongos. El primer paso es rebanar nuestros champiñones. Una vez que ya están limpios, que ya están lavaditos, los vamos a ir rebanando. Y los vamos reservando. Del grosor que ustedes gusten, pero recuerden que con el proceso de exudado los champiñones pierden cuerpo, entonces yo los dejo un poquito gruesecitos para que cuando se cozan no queden tan delgaditos. Miren, ahora nos vamos a la olla Ninja Foodie, la vamos a prender y vamos a elegir en función si el sauté está bien en high, la prendemos. Y ahí vamos a echar los chiles que yo ya limpié, los abrí con una tijera, le saqué todas las semillas, los lavé, importante lavarlos, y ya digamos que es la pura piel del chile la que vamos a echar. Echamos los chiles, echamos los jitomates que yo partí porque voy a aprovechar todo el jugo. Si no, lo echan entero el jitomate. Yo ya los partí. Le voy a echar el cuarto de cebolla, los 3 dientes de ajo y el medio litro de caldo de pollo. Voy a echarle un poquito más de agua para enjuagar la grasita que quedó. Y así, ayudado de una tapa externa, voy a dejar que hiervan
que echen un hervorcito. Miren, ya después de unos minutos que echó el hervor, eso ya está listo. No necesito que hierva mucho. Solo que se remojen los chilitos. Miren, que se remojen los chilitos. Y si el chilito ya está blandito, todo lo demás está listo. Entonces vamos a apagar la olla. Y vamos a moler todo eso. Vamos a licuarlo, a procesarlo. Y vamos a aprovechar todo porque ahí está el medio litro de caldo de pollo que hicimos. Entonces vamos a aprovechar todo ese caldillo. Lo colamos . Fíjense que yo no le eché sal. ¿Por qué? Porque el caldo de pollo que yo preparé ya tenía su sal. Y voy a esperar al último momento para corregir. Ahora vamos a prender la olla y volvemos a la función sear sauté en high. Y vamos a echar un poco de aceite de oliva para sofreír bien nuestra cebolla y hacer el proceso de exudado. Con el aceite caliente echamos la cebolla. Y la vamos a acitronar, a caramelizar. Una vez que la cebolla ya está transparente, entonces echamos los hongos para hacer el proceso de exudado. Ahorita estos hongos van a mermar su tamaño, van a echar un poco de jugo, van a sudar, como decimos coloquialmente. Y va a reducir un poco, ¿eh? Voy a echarle un tin de agua. Y vamos a dejar ahí que el champiñón, después de ese proceso de exudación, se cosa con esta salsita que molimos. Vamos a sazonar con 3 hojitas de laurel y sal y pimienta al gusto. Yo lo probé y le faltaba bastante. Ustedes van a probar. Vamos a ver qué tal está. Recuerden que la sopa de champiñones o el caldo de champiñones es espesito.
Entonces vamos a dejar que se cosa un poquito con esta salsa y luego corregimos de agua si es necesario. Voy a probar qué tal está de sabor. Voy a echarle un poquito más de sal. Pica un poco. La vamos a tapar y dejamos que se cosa un poco en la salsa. Miren, después de unos 15 minutitos cociéndose, así está nuestra sopa. Este es un caldo, una sopa, la de champiñones, que se sirve así espesito. Queda bastante espesito, pero como yo quiero que rinda un poco más, le voy a echar 2 tazas de agua. Además, el chile estaba algo picoso. Entonces, voy a hacer que rinda un poquito más. Miren, y así está bien. Vamos a dejarla cocer todavía otros 10 minutitos. Le apagamos y preparamos para emplatar, para servir. Miren qué rico se ve eso. Vamos a dejarlo unos minutitos más. Y bien, miren, ya estamos listos para servir. Vamos a ver qué tal quedó esto. Miren, miren qué rico, qué espesito. Vamos a servirnos un plato. Esto la verdad es una delicia y es muy nutritivo. Miren qué delicia. Lo pueden servir, lo pueden acompañar con un poquito de queso, en este caso es queso panela, unos cubitos de queso panela. Vamos a poner los cubitos. Y unas hojitas de cilantro. Miren qué rica, qué rico se ve eso. Miren qué espesito, a pesar de que lo agrandamos con un poquito más de agua. Miren qué rico. Vamos a probar. Rico, picosito. Qué rica entrada. La verdad, una delicia. Sabores ligeros, pero bien profundos, bien delicados. El champiñón es muy sabroso. Hay a quien no le gusta, la verdad, pues respeto sus gustos, pero esto es muy delicioso. Y como quiera que lo presentes, el champiñón es muy nutritivo y muy sabroso. Anímense, atrévanse a hacer esto en su olla ninja, o en su Instant Pot, o en cualquier olla, porque la receta esta se puede aplicar para cualquier cacerola, cualquier olla. Anímense a hacerlo. Esto fue sopa de hongos o caldo de champiñones en la Ninja Foodie. ¡Buen provecho!